¿Qué pasa, chicos? Muy, muy buenas. Bienvenidos a este nuevo directo de Madridismo al Día, 14 de agosto de 2023. Seis todos bienvenidos aquí a Madridismo al Día, donde vamos a tratar temitas, varios, pero donde evidentemente la actualidad manda. Y ya sabéis que hace unas tres horas a se hizo oficial la llegada de Kepa Arrizabalaga. De esta manera, pues ya tenemos ¿no? el recambio de. Del jirafa de Tibú, aquí lo tenéis. Si habéis estado en Narnia, como ayer Xavi, pues no os habréis enterado. Pero Kepa es nuevo jugador del Real Madrid. Eh, está generando multitud de opiniones, multitud de, de sensaciones. La llegada de Kepa, aquí os pongo un poquito su palmarés, ¿de acuerdo? Su trayectoria como guardameta. Ya sabéis que en su momento el Athletic Club de Bilbao lo vendería al Chelsea en 2018 por unos 80 millones de euros aproximadamente, según tengo entendido. Una venta brutal. Y nada, chicos, ahí estamos. ¿eh? Tenemos ya portero. Eh, a mí me parece una operación sensata y bastante lógica. Pero bueno, la verdad es que las urgencias del Real Madrid, al margen de la portería, están ya marcadas en varios puestos y con la sensación de que a partir de aquí vamos a ver qué hace el club, ¿no? Es una sensación de incertidumbre, ¿no? Una sensación de qué es lo que vamos a hacer. ¿Habrá un recambio de militao? No lo habrá, parece que no. Lo de Mbappé, ya habéis visto las últimas informaciones, de un modo u otro parece que va a continuar. Y encima el cuento parece que en 2024 no, puede continuar. O sea que... La incertidumbre está ahí. Muchas lesiones, escepticismo, un buen triunfante del Athletic Club, pero la gente está un poquito realmente de no sé si de bajón, pero un poquito ¿eh? con, con el optimismo limitado. Voy saludando a la gente, tanto desde la plataforma roja como desde la morada. Ya sabéis, lo estáis viendo en el cartel. Para subs, en Twitch, miembros, YouTube, habrá sorteos. De camiseta fútbol lufo como esa que veis ahí, ¿de acuerdo? De una camisetita, como siempre digo. ¿Qué pasa? A ver, buen día, desde aquí, Perú, ¿qué pasa, Paul? ¿Qué ando desayunando y con cafecito. Pues muy bien hecho, hombre. Muy bien hecho. Eh, si eres de café, si eres eh, cafetero, pues haces muy bien. En mi caso, no. Yo estoy aquí con un zumo de naranja, con mucha agua, para hacer el stream de hoy. Dice Méndez, si encima se nos rompe todo Dios. Hombre, pues son. Yo nunca he visto un Real Madrid con tantas lesiones a principio de temporada. Entre las lesiones menores y las lesiones mayores, jodido el tema. ¿eh? Nos dice Méndez también que buenas, Quique, cada día más desilusión con la liga. Los mismos que el año pasado. Le reían las gracias a los rayos y falis. Hoy están matando al Getafe. No han comprado solo a los árbitros, por desgracia. ¿Tenéis menos dinero que el Barça? Nos escribe Chusco. Hombre, no me consta eso. Lo que sí que tenemos es un poquito aparentemente, ¿no? Diría yo un millón de veces más de dignidad, eso sí. ¿Qué pasa, Manuel? Sería genial Halan. Bueno, lo de Halan, ya sabéis, el capítulo de Halan lo abriremos cuando toque, ¿no? Que desde luego no será cua... no sé cuándo será. No sé cuándo será, la verdad, lo de Halan, chicos, yo dudo mucho que lo vayamos a trabajar ese tema. Lo dudo realmente muchísimo. Bueno, no pasa nada. Esta es mi casa y yo baneo al típico subnormal que viene a tocar los huevos. Esto es... Yo soy rápido en ese sentido. Soy de gatillo fácil. ¿Qué pasa, Marco? Buenas tardes. Un saludo desde Extremadura, hombre. Buena tierra. Hay que tener tranquilidad y paciencia y de paso mirar algo más a la cantera. Sí, pero Rafa Marín, no sé si os habéis enterado que está en el alavés con la opción del 50% del derecho federativo. son y José Félix Díaz comparten info, está claro. Pues mira, como yo no sigo a sison desde hace mucho tiempo, sé que está muy metido en la sumeriana, pero yo es un tema que no he trabajado. ¿Qué pasa con Kepa? Pues que es oficialmente no jugador del Real Madrid. Paco, ¿eh? oficialmente no jugador del Real Madrid, cedido por una temporada. Hola, Kane tenía que haber fichado el Madrid. Qué casualidad que cuando lo de Haaland se cerró por el City y Kane por el Bayern, se cerraron las carpetas de Mbappé, tanto el año pasado como este, ¿no? Más o menos en tiempo. ¿Nos ¿No parece curioso? ¿Nos ¿No parece llamativo? Puede serlo. ¿Qué pasa, Pekas? Muy buenas. Por cierto, tengo que deciros que hoy, a partir de las siete y media de la tarde, hora española, estaré en el canal de. de la Dino Junta. ¿Vale? Para hablar de la actualidad del Real Madrid. Daralo Corona, me corrige Rafa Marín, solo es una cesión. Bueno, si fuera una cesión, no sé si se puede desvincular dicha cesión de alguna manera. En tal caso, el Madrid creo que no va a hacer nada. En tal caso, Rafa Marín es un prospecto de central. Ahora, ahora mismo el más maduro de, de la cantera. Desde mi punto de vista, pudiendo hablar de jugadores como Carrillo, Edgar, Marvelous Podemos hablar también si queréis de. Jacobo, más abajo, pero vamos, que el tema de los centrales en el Real Madrid, el que tenía más prospecto primer equipo era Rafa Marí. ¿Qué pasa, Barbitsen? Muy buenas, por cierto, gracias a los nuevos seguidores del canal. ¿Cómo está Mbappé? ¿Que ¿Cómo está Mbappé? Pues no lo sé cómo está, pero las informaciones indican de que va a continuar un año más, se ha reincorporado al equipo, lo cual es un hecho bastante objetivo para pensar que la cosa va a ir por ahí. Aunque hay gente que sigue con la carpeta abierta de, de Mbappé. Oye, PSG Community hasta el fin del mundo, con su información, es lo que les queda, normal, porque si no se van a llevar una, una troleada importante, pero bueno, es lo que hay. De todo esto, si queréis, hablaremos, perdón, me pica el ojo, cómo no, de todo esto, si queréis, hablaremos, porque va a haber una serie de, en el caso de que no venga Mbappé, creo, una serie de consecuencias mediáticas con respecto a algunos creadores de contenido informadores, mmm, que creo, desde mi punto de vista, ¿eh? como madridista, creo que deberían ser diferentes. Hay gente que ha dado por hecho que Mbappé iba a jugar en el Real Madrid este verano, que nos ha estado vendiendo fechas de presentación, llegadas a barajas, fecha de oficialidad, informaciones varias cerradas, demarcadas a Real Madrid. Y luego hay gente que ha sido optimista y hay gente que ha hablado de las opciones, porcentualmente hablando, de va a llegar al Real Madrid, etcétera. Creo que hay que saber discernir entre unos y otros. Creo que no tiene nada que ver el que lo da por hecho, ya se verá en ese sentido, con respecto al que ha sido optimista o con respecto al que ha dado información. De acuerdo. De igual manera, si queréis lo debatimos ahora entre todos. Dice Marco: "Ancelotti es un freno natural a la evolución y renovación del equipo". Bueno, yo voy a estar de acuerdo contigo en esto que estás diciendo y que pongo aquí en el chat. Pero también te digo que el primer 11 que ha sacado Ancelotti me parece una declaración de intenciones que si le sale bien a nivel de resultados nos puede gustar. Obviamente arriba pues nos falta lo que nos falta. Eso es innegable. Pero el 11 ante el Athletic Club en el centro del campo fue una declaración. Nos gustará más o menos, pero una declaración. A la prensa tradicional eh, no los tacharía de vendehumos porque simplemente no tenían idea. No, no sabían... Bueno. Yo creo que sí que en algunos casos sabrían. Si te refieres a, a Hors Díaz y a Melchor, pues todos ellos yo creo que sí que manejaban siempre el discurso público del Real Madrid, que al final parece que es el que va a salir. Tampoco sabemos si tenían información o no, pero lo que dijeron parece que se va a cumplir de un modo u otro, aún con matices, cuidado. ¿eh? ¿Piensas que hay youtubers que monetizan vídeos con informaciones inventadas? Estilo Ramón Álvarez de Mon. Pues mira. Mi opinión, porque cada cual como madridista tiene la suya, es que Ramón Álvarez de Mon ha acertado y ha fallado, ha acertado cosas como Bellingham, Iker Bravo, Noel López, informaciones varias, Messi, durante todo este tiempo. El año pasado creo que se catapultó demasiado con aquello de eh, Mbappé, ya es jugador del Real Madrid. Este año ha aprendido la lección y creo que ha llevado la info de una manera más mesurada, más cautelosa, más moderada y creo que sí que maneja información y creo que tiene su derecho a monetizar una información que él tiene. Cada cual consume lo que considere. Ramón no obliga a nadie a consumir su canal. Vosotros lo consumís porque consideráis. Cuando alguien monetiza información de Mbappé, vosotros decidís. Ahora bien, ahí me decís, ¿con quién te quedas? ¿Con un creador como Ramón o con un farsante como François? o con Coyotito, o con este tipo de gente, pues yo me quedo antes con Ramón Álvarez de con periodistas como eh, Laurent Juliáns, Rodrigo Faez, Neira. Es decir, yo me quedo eh, con esta gente antes, pero, insisto, cada cual decide el, el que consumir. ¿eh? Yo no voy a salir en defensa de nadie, suficiente tengo conmigo, pero te digo, yo prefiero a gente como Ramón, con una cultura, con unos conocimientos a nivel técnico-económico, de fiscalidad, con un contenido... Interesante en ese sentido. Yo prefiero gente así que gente que absolutamente te trae auténtica mierda, vende humos de, de primera mano, que además lo hueles y si has trabajado en los medios como yo, lo sabes. Veremos qué es lo que veremos cuál es el plan que tiene el Paris Saint-Germain, de un modo u otro a, a título pragmático va a continuar parece ser. Insisto, parece ser porque hay algunos que todavía dejan la puerta abierta. Todos los indicios indican que si le han metido en el grupo y las informaciones desde Francia hablan de un acercamiento a Mbappé a ser. Y es lo que hemos dicho. Yo creo que va a hacer una especie de renovación con una serie de matices que a lo mejor para 2024 faciliten la tarea de que PSG se lleve un dinero a cambio de que Mbappé condone el bonus y vamos a ver cómo se cierra todo eso. Realmente no lo tenemos todo, todo eso. Barbitsen nos dice, eh, Quique, ¿cómo ves con los jugadores que hay un 4-3-3 con Suamen y Camayo en el medio y arriba Vini y Rodrigo un poco más abiertos que ahora Ibelinga haciendo de 10, siendo el del medio de esos tres, pero un poco más retrasado, típico 10, vamos, sí, a ver, yo lo veo como una alineación con los recursos que tienes, bastante lógica, pero es verdad que a mí el rombo no me convence. Eh, el Real Madrid el otro día eh, jugó con un híbrido, 4-4-2-4-2-3-1, según cómo se colocaran Camavinga y Suamen y... Pero vamos, por momento era un rombo. A ver, es que sois mucha gente, perdón. ¿eh? Un saludo, Antonio. Disculpar porque estamos hoy en la plataforma roja y en la morada. Dice Paul: en mi ignorante opinión, cada tweet info sobre Mbappé solo le sube su estatus y precio. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Lo que diga un insider, un creador, no sube nada. Un híbrido mitad humano y mitad licántropo. ¡Ey, qué guapa la película! Las películas estas, tío, me gustaban de. Joder. De los licántropos y los. Y los vampiros, macho. No me acuerdo de los nombres. Me gustaban bastante. Vídeo de Rodrigo Faez Ya. Lo sé. Lo sé, pero no lo puedo poner. Por derechos. Aquí está. Bueno, Rodrigo ha dado la cara, ¿no? Underworld. Underworld, underworld. Exacto. Bueno, Rodrigo Faez tendrá que dar la explicación que considere. Tampoco creo que esto tenga que ser... Oye, esto parece la purga, macho, de verdad. Eh, la gente está un poquito eh, con ganas de matar personas. Eh, la verdad, siempre digo lo mismo. Eh, Perdone, eh, pero vosotros sois los que decidís. ¿A quién creeros que querer ver? Cada cual que haga lo que quiera. Pero yo creo que esto de la purga que se está haciendo con los creadores, pues no viene mucho a cuento, tío. No lo sé. Esto es fútbol, chavales, que tampoco es la vida. Que nos tranquilicemos un poco, que vivamos la vida, seamos felices, intentemos centrarnos en lo importante. que El fútbol es eh, lo más importante de lo menos importante. Creo que la gente se lo está tomando excesivamente en serio. Creo que incluso me han venido a mí en el canal de YouTube. Fijaos que nunca nunca ha dado información de Mbappé más que nada porque es que no he tenido nunca información del Real Madrid um, pues hay gente que me venía a reclamar a mí algo entonces la gente se le está yendo un poquito la pinza vale vamos a yo creo que viene no creo que vaya a renovar yo creo que va a haber un acuerdo entre el Paris Saint Germain y Mbappé para el 2024 y creo que va a continuar y obviamente como comprenderéis ese porcentaje del 50-45 que tenía hace como una semana y media dos pues ha bajado hasta el 10%. Y ahora mismo estoy en un 8-10% de optimismo. Pues que Florentino se quede en casa por la purga, digo. ¿Nos vamos a quedar así? Vaya gestión. Eh, pues va a ser que pay ya, yo creo, ¿no? Porque no creo que vaya a venir ningún central. Muchísimas gracias por esa sub vía plataforma morada de jr barra baja bola. Gracias, tío. Ojo que tenemos otra suscripción más en este caso. Del... Oye, que tenemos varias. ¿Qué es esto? ¿Ha sido un regalo o qué, tíos? ¿O habéis sido todos vosotros? Azul. Bueno, vais a tope. PK63, Ignacio es gone. Tengo aquí a Isa Minok también. En la sub. Ya sabéis, a final de mes, entráis en el sorteo de una camiseta cortesía de fútbol Lufo. Como por ejemplo, esta, la canariña que tengo. que Está muy guapa. Os la enseño. Está guapísima, tío. Es de las que más me ha gustado. Y luego. Pues a final de mes sortaremos un ganador para que se lleve camiseta de fútbol, Lufo, ¿vale? A ver, chicos, echa la promo. Seguimos al lío. Muchísimas gracias eh, por las subs. Vamos a ver. Por normativa es ilegal que el dorsal 9 no se use. Está buena lo que dice Moneyball RM, ¿eh? Por, por normativa. Es ilegal. Es ilegal. ¿no? O sea, tienes que poner el, el 9 a alguien, ¿o okay? qué? <laughs> vaya, vaya pectorales, dice Piojo Bernal. Qué cachondo eres, sí. Tengo tetitas, pero sí. Gracias tío. Estamos ahí. Hoy he hecho un poquito de bici. He hecho un poquito de bici, así que nada. Eh, mañana toca boxeo con el saquito que veis atrás. Saquito de estos para casa, ¿eh? que no está mal. Los tienes que llenar de agua, de arena. Yo lo tengo de agua, que es peor, pero bueno. Subs para quien se lo merece, grande, quique. Gracias Barby, tío. Gracias hombre. Eh... Ah, ya me te seguía por acá también. Ah, hombre, gracias. Gracias, hombre. Muchísimas gracias. Claro que sí, joder. No es ilegal por normativa, ya lo dijo Ancelotti el otro día. Ah, mira lo que dice Víctor Manuel. Vale, chicos, estas infos, cuidado, ¿vale? Que las carga el diablo. Esto de que es ilegal... ¿O no? ¿O qué? Lolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo van las cosas, Lolillo? Abrazo, veterano del canal. Veterano de guerra de aquí. Muchas gracias por estas tertulias de Plataforma Roja. Nos dice Paco Azor. Gracias, hombre muchísimas gracias chicos ¿eh? fenómeno hombre a ver las subs tío me reconforta mucho porque al final queráis o no intentamos dedicarle una constancia a esto de los streams y hombre todo apoyo no voy a ser tan necio de, de no valorarlo y sobre todo y sobre todo de que no, no me haga crecer claro que me hace crecer en todo y en lo anímico y todo ya sabéis cómo funciona esto falta un delantero centro es más que claro es más que claro es más que evidente pero a ver ¿Qué queréis? Que haga para YouTube un videocasting de delanteros. <laughs> que luego no sé si lo apoyaríais. A mí me apetece hacer un videocasting de delanteros. Me parece. A ver, me parece que hay opciones. Lo que pasa es que el Madrid no va a trabajar ninguna opción. Y no trabajo en el Real Madrid, pero creo que es que el Real Madrid va a esperar a Hendrik y es que va a seguir con lo de Mbappé para 2024. Yo lo siento muchísimo, de verdad, porque es una angustia para todos nosotros, vosotros y todos, pero es lo que veo, tío. Sí. Si el mercado termina así, ¿cómo puntuarías la gestión? Ojo, Barbitsen, gracias por esa sub, tío. Estamos ahí, ¿eh? Gracias. Si termina así la gestión, veraniega, sumeriana, seis y medio. Seis y medio. No llega al 7, quizás. 6,75, chavales. Un 6,75. Yo pondría un 6,75. Podría por ahí. Dalo nos dice sobre Mbappé. Como en todo el verano, yo no doy nada, por cierto, hasta que haya un comunicado oficial con lo que sea. Haces muy bien, la cautela en estos, en, en estos temas, con los temas en embaperianos hay que ser así. A ver, Víctor, desde la plataforma roja, hace un vídeo, pero por delanteros fichables tipo cesión. Sí, o sea, como oportunidades de mercado. A ver, pero jugadores que puedan obtener un, un level Real Madrid, ¿sabes? Que si no... Ya, ¿sabes lo que pasa? Con respecto a Cortegana y Calabres. Jorge Calabres, creo que informativamente siempre ha sido un periodista que en los últimos tiempos se ha manejado bien. Ahora está metido en otras cuestiones, pero creo que ha sido bastante moderado y no ha sido abrasador con los temas embaperianos. Y Cortegana creo que este verano ha tenido un perfil bajo y es un tipo muy profesional, y me consta que lo es. Entonces, por un de, de, de alguna manera, creo que pueden dar alguna puntada ahí bien, ¿eh? Pero bueno, que sabré yo también. Eh, a ver, lo de las declaraciones de Xavi, bueno, a ver, tenía una cosita preparada, si queréis que hablemos de, este es un canal del Madrid pero obviamente hay vasos comunicantes Madrid-Barça y hablaremos del, del Barça del partido de ayer, del pinchazo y todo esto, que a mí la verdad es que sacarle dos puntos ahora al Barça me la trae un poco al pairo el tema, pero bueno. Eh, Kirkanos, desde Suiza creo que estás amigo, eh, creo que estabas por ahí, nos dice Bastoni del Inter, sí hombre, sería un buen movimiento, pero el problema es que el Madrid no va a estar mucho dinero en estos movimientos ya os lo digo yo y este Real Madrid sin un delantero top no va a ganar nada de nada es más complicado ganar estoy de acuerdo por eso me parece tan rara la info porque no tiene sentido claro tú, tú, te, tú te refieres a la pérdida de, a la pérdida de ganancia no de PSG por ahí no más o menos irán los temas Jalán acaba el contrato el, el año que viene acaba el contrato eh, no eh, lo que tendría en teoría es una cláusula que Mino Rayo Lampadescan se firmó de x dinero si el jugador acepta poder salir por ese dinero las cláusulas que ponía mino rayola a los jugadores en un momento determinado para que estos pudieran salir y obtener un contrato a tiempo medio y no largo si fuera por mí si fuera por mí que yo no soy presidente del real madrid menos mal porque la cosa iría como el culo eh, yo me iría por jalan en 2024 sobre todo si el City, por lo que sea, le, le cansa, le cansa a Guardiola, le quema a Guardiola, el jugador valora Real Madrid, que siempre ha sido un club que aparentemente le ha gustado y tal, y ya no estaba Benzema. pues yo me iría por él. Y si son 180, 200 millones, jalán los puede valer, porque después de Mbappé me parece el mejor. Quique ¿quién quiere jugar? En el Madrid sacrifica lo que sea. Y Kiki de Bondi no lo está. No, no, no. Si Mbappé no ha sacrificado nada por el Real Madrid, en su derecho está. Pero es un jugador que no ha marcado, digamos, una ruta de sacrificio económica por querer jugar en el Real Madrid. No lo ha hecho. En mi humilde opinión, a Rayola se le tiró mucha mierda. Villano a veces sí, pero gran representante, las cosas claras. No me pronuncio ahí porque yo ahora mismo no recuerdo exacta. O sea, obviamente sé qué jugadores ha representado, importantes. Lo que quiero decir es que no, no, no me atrevería ahora mismo a hacer una, una radiografía de lo que ha sido eh, la carrera de Mino. Yo sé que era un representante durísimo, que ponía condiciones difíciles, que era duro, tipo muy duro, con una fama durísima. Pero vamos, y siempre con unos contratos ahí. Bueno, que al equipo que recibía al jugador le generaron un conflicto. Por eso el Madrid no negociaba mucho con Vino Rayola. Recuerdo en la, en la época de Paul Pogba, por ejemplo, que hubo bastante de esto, ¿no? Eh, me alegro de haberme equivocado con el resultado del Madrid. Espero que el centro del campo que puso el abuelo lo mantenga. Lo va a mantener. Lo va a mantener porque ahora mismo el Real Madrid, si os dais cuenta, eh, el Real Madrid, con el potencial ofensivo que tiene, que es limitado, más allá de Rodrigo y Vinicius, que son muy buenos, y con lo que en defensa, digamos, hay algunas dudas. Es muy importante que el centro del campo sea un centro del campo con buen repliegue, con buena situación de presión, con físico, con capacidad de trabajo, porque hemos perdido de un modo u otro algunas piezas. Entonces el equipo desde el centro del campo defensivamente tiene que ser mejor que nunca. Sí, ¿no? Bueno, Simino Rayola seguro que lo hacía por y para sus representados de la mejor manera que entendía que se podía hacer. El Madrid tendría que cerrarle la puerta a Mbappé y punto. Ya está bien de reírse. Pues es que es lo normal, pero es que también lo digo siempre. Florentino Pérez va por un lado y los aficionados van por otro. Porque Florentino es aficionado al Real Madrid, pero es un empresario, es el presidente. Y él va por su línea. Francisco Zafra. Hola, ¿qué tal? Florentino está cometiendo varios errores. El más grande es seguir dando su apuesta por... Mbappé, que según estoy viendo, está utilizando el Madrid y el más gordo, no fichar un delantero. Claro, es un poco lo que puede llegar ahí a la gente, ¿no? Eh, dice Piejo Bernal 84. Hay que tener un equilibrio. ¿Que el Florentino es el mejor presidente para el Madrid? Sí, que si no traemos un 9 de aquí, ya. Pero el problema es que el Madrid, si no trae un 9, es porque entiende que lo de Mbappé tiene perpetuidad y continuidad. Y que está lo de Hendrik por ahí. ¿Yo ¿Qué queréis que os diga? Yo estoy con vosotros. Yo ficharía un 9 y estaría mucho más tranquilo. Pero es que Florentino trabaja a largo plazismo El Madrid debe fichar a Vlaovic. Yo creo que el Madrid no debe fichar a Vlaovic. Creo que el Real Madrid puede obtener una opción de cesión con pago intermedio por medio con opción no obligatoria de compra. Pero yo no me metería en amortizar a Vlaovic. ¿eh? Es más, si me preguntáis a mí... A mí se me vienen a la cabeza dos delanteros que prefiero muchísimo más, que serían caros, pero para eso me meto ahí. Colomuani y Víctor Osimen. Digo, antes que meterme ahí. O lo que dice Futube de Jalan 2024, tirar como pueda, ir a la cláusula de Mino e intentar que de alguna manera trabajar la opción Jalan, convencerle y mediante los 200 millones que se hablaban, creo que dijo en su momento, por ejemplo, este el Fernando Sanz y tal, que yo no sé qué información tendrá. Que Mino Rayol había firmado para 2024 una cláusula de 180-200 millones. ¿Precio de Muani? Pues decían que le pedían 100 al PSG. Pero el Madrid no va a pagar 100 millones por Colo Muani, ni, ni 150 por Víctor Osimen. Dice Cristian: Las informaciones son raras porque perdonaría a la prima por quedarse un año y porque no perdonarla ahora pararía al Madrid de una vez, pues porque el jugador ha dicho que quiere continuar y quemar su contrato en PSG el 2024. Es que al final si nos basamos en los mensajes públicos de Florentino indirectamente y de Mbappé, Mbappé envió una carta diciendo que no iba a renovar, pero que quería continuar. Y al final el jugador siempre ha tenido la sartén por el mango. 78 millones Colo ¿dónde? ¿Dónde dijeron 78 millones Colombo porque si yo es por 78 millones, me lo pienso. Que es dinero, ¿eh? Pero. Colombani lo quería fichar el Paris Saint Germain. Un cojo no es. El Real Madrid activa la operación Colombani. Es oficial. <laughs> Dice Barranco 92. Pásame enlace, hombre, y lo compartimos todos. A ver qué, qué activa el Real Madrid. Que activa la operación Colombani. Hombre, esto en Alemania es por uno. Salió lo del Real Madrid. Pero en Madrid no creo que fiche ningún 9. Y si deja el 9 libre, pues dejará el 9 libre, chicos. Es que esto es lo que hay, chavales. Bueno, Ramón dijo esto. No puedo ponerlo, ya sabéis, por temas de derechos que estoy con multi chicos. Perdonadme, ya sé que esto para las pantallas y tal. París-Saint-Germain, a niño, como siempre trayendo todo el resumen, no contempla la posibilidad de que se vaya libre, a pesar de que perdone la prima. O sea, perdona la prima, o sea, pero percibiría un dinero PSG por la marcha. Todos los escenarios están abiertos. Está abierta la posibilidad de la renovación y la venta. O sea, Ramón sigue, eh, sigue en la línea, ¿eh? sigue en la línea de que esto es venta o renovación. De que es venta o renovación, no que se queda 2024 y venta o renovación. Bueno, Ramón va hasta el final, ¿no? Hasta el final. Veremos. Eh, por y jugador que ni siquiera ha marcado muchos goles en la Bundesliga, menos que yovis no va a estar ni un duro Florentino. Bueno, ha sido su ratio récord de goles. Ha sido uno de los 3-4 jugadores, eh, probablemente en ataque más determinantes de la Bundesliga. Y es un jugador en crecimiento que ha querido PSG en caso de que se fuera en Mbappé. A mí me parece un delantero bastante completo. Pero es mi opinión, eh. Eh, Yo entiendo que el rendimiento. No, no te dé para pensar en que tengas que ir a por, por, por un buen. A mí me gusta personalmente, pero si con Benzema ya nos hacía falta un 9, ahora sin 9, imagínate. Hombre, es que el no tener un recambio de Benzema, que no lo hemos fichado, es un problema. <laughs> ¿Qué pasará? Nuestro 9. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos los que vais llegando al stream. Bastante gente hoy en directo. Así que gracias por estar ahí. Además, la gente bastante respetuosa. En el chat, tío, os lo agradezco un montón porque, os digo, estoy viendo Twitter bastante intenso. Eh, Columbia ha metido un gol cada dos partidos, sí. A mí me parecen buenos números en la Intras de Frankfurt que tampoco ha hecho una temporada tan espectacular, ¿no? Pero vamos, que yo qué sé. Mm, a mí me parece un jugador mucho más completo que Jovic. Jovic me parece un jugador mucho más unidimensional. Columbia me parece un jugador para salir fuera, para meterse dentro para correr, para potenciar el, el contragolpe que es el Madrid, que el Madrid, es algo que va yo creo que va a intentar potenciar claro, claro, esta opinión, pero después de Jovic ya, ya, si, si yo estoy contigo, tío, que, que no creo que el Madrid se meta en estas operaciones, que yo estoy contigo pero digo que a mí, si me das a mí el dinero yo hago dos cosas o invierto en un jugador de este perfil o Simen Mwani, cada uno con sus características, o me espero a Jalan 2024 para intentarlo convencer con la cláusula de Rayola, si estuviera ahí, que no lo sé. Franchere, mejor Ramón que los vendehumos de coyotitos y fancuases. Entiendo que te refieres a François Gallardo. Cada uno escoge lo que considere. Yo ya sabéis mi opinión al respecto. Si me das el, a mí el dinero, me voy de vacaciones. Bueno, si me das el dinero a nivel de gestión deportiva del Real Madrid, sí, si me das el dinero... Pero osimen, si es que por simen Di Laurentiis te va a pedir riñón, páncreas y un hígado. O sea, muchísimo dinero. Que te vino el vértigo, Susana. ¿Tienes problemas de vértigo? Mi madre tenía problemas de vértigo. Y es muy jodido. Eh, no sé hasta qué punto. ¿eh? Yo te diría que lo de Mbappé lo lleves con filosofía porque es que no da para esto, tío. Vuestra salud es lo más importante. No, de verdad, que. ¡Qué que fútbol! Que, que os lo digo. Siempre lo digo por experiencia desde el año pasado que tuve temas de salud. Esto del fútbol es fútbol, ya está. Punto. Ya está. Eh, madridista total, muchas gracias, hombre. Gracias, tío. Mm, jalan y Mbappé no van a venir nunca, hay que ser realistas. Bueno, creo que lo de jalan el Madrid no lo ha intentado como tal porque estaba Benzema. Escuchando al presidente del Real Madrid en su momento. Lo de Mbappé te lo compró, yo lo dejarán no porque creo que el Madrid aún puede optimizar esta opción si existe esa cláusula, y siempre y cuando el jugador en un futuro se le pueda convencer. Siempre y cuando no venga Mbappé, que parece que no vendrá. Si fueras presidente, ¿qué no me ficharía? Yo, 2024, jalan Ahora, pues yo intentaría valorar una opción, pagar un poco de dinero con opción de compra no obligatoria buscar una opción Colomuania y también en ese sentido Blauvitz siempre y cuando no te hipoteque podría ser una opción luego tienes Hendrik 2024 que es un cascarón por abrir dice futube que si Mbappé renueva no viene jamás el Real Madrid no va a dar ni un duro al PSG pues pues tiene mucho sentido A ver, vamos a ver si podemos hacer las cosas con un poquito de... Porque yo el otro día pedí una, yo pedí una cosita y ya esta vez no te me vas a escapar, Armando. ¿Eh? Que el otro día te me escapaste, pero ya no te me escapas, pedazo de, de racista. Bien, a ver. Eh... Es que el otro día yo pedí a Ana Paula que lo bloqueara a ese chico, pero ya lo bloqueo yo. Vale, a ver, ya está, bloqueado. Si Mbappé renueva, Mbappé nunca más. Es que Mbappé si renueva nunca más, tío. Raúl, totalmente. Bueno, si se deja el rombo y se vuelve al 4-3-3 retrasando a Bellingham, ¿quién es el delantero? Es que eh, si dices Mbappé me borro. No, no voy a decir Mbappé. A estas alturas, estando yo en un 10% como mucho de optimismo. Eh, es que yo ahora mismo, francamente, jugaría un 4-2-3-1, no un 4-3-3 y pondría pues probablemente a Rodrigo el tema es que eh, no me convence tampoco ahí entonces yo entiendo que el 4-4-2 en rombo es un sistema digamos que eh, lo usa Ancelotti a falta de digamos un, eh, un, un delantero muchísimas gracias Roger González por esa sub muchísimas gracias tío ya sabes Roger González que participarás a final de mes en el sorteo de fútbol lufo para obtener una camiseta, pues como esta de la Canariña, ¿eh? de la Venta Campeona, de El Madrid, como veis esa de atrás. Que no voy a dar la vuelta a la camiseta porque vais a reír. Gracias, a estos roles Choli, si no viene la tortuga este verano, lo positivo que va a limpiar Twitch de telepredicadores, sí, sí, sí. Y eso yo creo que va a ser la única buena noticia si no viene Mbappé. ¿eh? Porque ha habido, ha habido gente que se ha dedicado a estafar. Hay gente, hay gente que... Se ha dedicado a esto. Deja ya de poner ese nombre para el madridismo. Está totalmente acabado. Comenta otras cosas. Hombre, Valentín, deja que yo haga el directo como considere. Respeto mucho tu opinión, pero hombre, tío, deja que hablemos de lo que entendamos aquí que puede interesar a la gente. ¿Vale? Eh, pero bueno, sin más. ¿Te crees lo de la Liga Saudí? ¿Para, ¿Para quién? ¿Lo de la Liga Saudí? ¿A qué te refieres? Detállame más, hombre. Lo que no puede ser un equipo como el Madrid no tenga ni un delantero es increíble. No, si tiene un delantero, que es José Lu. Pero decidme qué equipo va con un delantero a la guerra. <laughs> bueno, sí. A ver. Pero claro, es que es otro nivel. Me vais a decir. El Barcelona, por ejemplo, va con Lewandowski. Claro, pero es que Lewandowski es mejor que José Lu. ¿No? Seamos serios. Buen día, Kike. ¿Crees que se debería buscar otro central? Ya que con tres estamos, sí. Yo pienso que hay que ir a por otro central. Hay que buscar algunas oportunidades de mercado, algunas opciones, pero el Madrid parece que no va en esto. Saludos. En esta temporada sin Kylian, ¿cuál es el techo del Madrid? Competir. Competir. Yo creo que ser quizás un poco outsider de los gran, grandes favoritos en Europa y en una liga normal el Madrid con opciones de ganarla debería, pero pero claro esta liga es complicado pensar en ese sentido con un equipo que ha estado pagando durante 17 años al vicepresidente del CTA es bastante complicado pensar en eso no me que los números que se han publicado por Neymar han puesto yo sí me los creo porque Neymar va a vender mucho allí en, en Arabia, Arabia Saudí lo que quiere es hacer una una superliga una especie de superliga a nivel mundial a nivel mundial y requiere de jugadores de mucho tallaje a nivel mediático Benzema Cristiano Neymar creo que va por ahí todo qué te parece a Alessandro Bastoni finalista de Champions Bastoni es un buen central colocado en defensa de tres también puede valer en defensa de dos yo no creo que tenga ese problema que decía algunos que podría tener Rudiger a mí me parece una buena opción pero Bastoni a nivel contractual alguien me puede decir cómo está se inventan cualquier excusa y palante dalo lo dice no sé si se refiere a los insiders a algunos varios pues colocar esa liga a la altura de las mejores de Europa. Parece que el Fondo Saudí tiene mucho dinero preparado. Sí, 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 sí. Yo creo que intentarán empezar ya a ganar a ligas como la Are que las van a ir ganando, a la Liga Portuguesa y este tipo. Y meterse en un top 6 rápido. Van a intentarlo. Veremos cómo. Saludos, Quique. ¿Te gustaría y para la delantera? Sí, pero el Madrid no lo va a fichar, creo. Yo no recuperaría a Sergio Ramos para un año. Esto ayer que comentaba madridista Real en modo encuesta y tal. Bastoni está por los 60 o 70 millones. Pues olvídate. Si no viene ningún central, es por tema de fichas, solo queda el 9. Bueno, queda el 9, ya no el 25, porque se va a ser de quepa. Habría que deshacerse de Álvaro Driozola, que me pregunto qué hacen el Real Madrid o Odriozola. Entonces ahí ya. Si te lo quitas. Querrán competir con la Bundesliga por la cuarta mejor liga a nivel mundial. Yo creo que eso sí que es un objetivo. Realista de la Liga de Arabia Saudí de aquí a un año y medio, dos años, creo que es su objetivo. Zumito de naranja, rico, rico. Zumo de naranja va muy bien, chicos. En enero o marzo, Ancelotti lo echarán. Ya veréis si eh, que darán que gane con este equipo Florentino de Misión. Estoy viendo que la gente pide muchas dimisiones de Florentino. Exactamente, Quique. Si se va a Odriozola, se podría fichar algún central. Sí, hay que quitarse a Odriozola. Último año de contrato. No creo que sea una quimera quitarse un jugador como Odriozola con último año en contrato. Cuando, por ejemplo, te has quitado a Vallejo, ¿no? Aunque sea, es verdad, me vais a decir, el salario de Vallejo no tiene nada que ver con el de Odriozola. Pero Odriozola le queda un año. Yo creo que tú puedes hacer una cesión de último año pagando. Un 30% del salario, por ejemplo, y llegar a un acuerdo con equipo tipo Real Sociedad o algo así, ¿no? Un poco de buen humor, venga, Raúl, claro que si sí. ¿Quién es más guapo, Quillo Barrios o Rambo Petkovich? Quillo Barrios, no hay duda. Más atractivo. Claro que sí. Quique, creo que el Madrid debe ir por un central. ¿A ti quién te gusta? Necesito hacer un scout de centrales. Mirad, hay un central que en su momento seguía Juni Calafat, que era Renan, que creo que salió de cantera Corinthians y está en Zenit. Pero es un central zurdo. Yo creo que el Madrid debería mirar un central diestro. Pero bueno, mi opinión. Hoy comienza la primera jornada y por lo que veo hay bastantes canales que van a retransmitir los partidos. ¿Así? ¿Ah, Yo creo que en mi caso retransmitir va a estar complicado. Pero vamos, de un central sí que me parece interesante mirar, ¿eh? Lo que pasa es que hay que mirar centrales que tampoco te generen un conflicto a nivel de hipoteca, un proyecto, uno más veterano. Lo que pasa es que Nacho termina contrato el año que viene, alaba, tiene cierto, es ciertamente propenso a algunos problemas musculares. Mejor que guardió el bastón y para mí no. Kike, buenas tardes. Otra tarde más por aquí. Me encantaría el aporte. A mí no me gusta el aporte para el Madrid. Y además es otro central zurdo. Creo que es mejor un central diestro. Kike, ¿no te gustó el delantero River? Eh, Lucas Beltrán me parece bueno, pero no veo que. Me parece un buen jugador, pero vamos. 9, puro. Un central que pueda hacer de lateral izquierdo sería lo suyo, que Mendy se lesiona mucho. Es que he visto que se confía en Mendy de central. Uf, no sé yo. Ojalá que sí, ¿eh? El Madrid no va a fichar ningún central, utilizarán a Mendy e incluso a Chuameni. Sí, sí, esa es la información que ha salido, pero me parece un error. Como usa Chuameni eh, como central y me haga un cama venga de reposición. yo en Chelotti me voy y lo cojo, tío. Me voy a por el macho. Chuameni tiene que ser titularísimo en el pivote de 5. ¡Madridismo duro! Pasa, tío. Lo que me molesta es la falta de plan B y que no viene delantero. En fin, seguimos esperando a Mbappé hasta el 2100. Saludos, mi crack, saludos, abrazo fuerte. Todos los centrales del Madrid están por encima de 30 años y eso es un tema que hay que analizar. ¿eh? Militao era el más joven. Mendy no le parece mala opción, ya jugó, sí, con Cidán, con jugó en la 2021 de central. Pero también jugó de central en una defensa de tres centrales, ¿no? Con Ramos y Barán, me suena. Incluso con Militao, ¿no? También por ahí. Una cosa ahí. Lautaro, Julián Álvarez, son posibles bendiciones. No veo a Julián Álvarez saliendo de un Manchester City donde creo que este año va a ser incluso más importante. Me parecería una vergüenza, tío, que ponga a Chuamení de central. Tienes tres centrales, incluso pon antes a Mendy que a Chuamení. A Chua ni me lo toques, tío. Antes me pones a Mendy de central por ahí que tocarme a Chuamení. Vamos, no me jodas. Que no, que no. Y además, como han dicho por ahí, Mendy ya tiene algo de experiencia de central. A ver, que a lo mejor lo de Mendy de central te sale bien, ¿eh? Yo qué sé. La vida te da sorpresas. Sí, en defensa de tres. O sea, Zidane en un momento determinado puso eh, línea de tres. Marcelo de lateral izquierdo, Mendy, aparecían por ahí Ramos en el libero y Barán, ¿no? Me suena a mí. Se militaba, ahí sí estaba. O cuando se lesionó, es que no recuerdo bien. Yo sé que había tres centrales ahí. Buenas tardes, acabaremos con siendo de Central, no te extrañe. Eh, Dani, eh, MG, Bonucci. Mm, esto es un poco como lo de Ramos ya, ¿no? Ha terminado ya su etapa Prime. ¿Qué jugadores acaban contrato en 2024? Voy a intentar hacer una cosita, ¿vale? A ver si. que creo que puede estar chulo, tíos. para el. Para el para el directo. Dale un momento, ¿vale? Mientras tanto, seguir ahí debatiendo. Es que no sé cómo hacer esto, tío. Sí, lo tenía que haber tenido esto preparado, ¿eh? <laughs> ¿eh? Ah, ya sé cómo hacerlo. Ya sé cómo hacerlo. A ver si me enlazan. Voy a hacer una búsqueda en TransferMark de centrales que terminen contrato. El filtro, a ver si puedo filtrar, ¿no? Bueno, no ahora mismo no lo veo claro y quiero también atenderos. Está difícil. Pavar. Pavar puede jugar de central y lateral. Sí, Pavar sí puede jugar de central y lateral. Iván Fresneda. <laughs> eh, Julián Álvarez sería un muy buen fichaje para el Madrid sin tanto ruido mediático y seguro no tan coñazo su fichaje. Guardiola no te suelta, Julián Álvarez, creo. ¿eh? Vamos, Julián Álvarez me parece que va a ser un jugador. Un Rodrigo dentro del City, o sea, es un jugador con muchísima movilidad, con mucho mapa de calor, inteligente, con gol, jugadorazo. Hay que fichar a Pilicueta lateral y central. Está en el cada Cabinga podrá usarlo de portero. Sí, totalmente. Gracias, Descentral Gamer. Bienvenido a la familia Ramos con salario mínimo y como cuarto central, dudo que vaya a aceptar un salario mínimo y ser cuarto central, conociendo su personalidad. Julián Álvarez no fue de Nuestra Cantera, estuvo en un momento determinado de paso en Nuestra Cantera, en la temporada 2010-2011. Buenas, Blanco Doble, ¿qué tal? ¿Algún central cedido? Podría ser una opción, con un micropago podría ser. ¿Eh? O sea, realmente eh... eso es lo que yo haría, ¿no? Por ejemplo, si yo... Claro, lo que habría que mirar... Joder, tíos. Es que esto no lo he preparado yo. Nada. Eh... Es que el Madrid debería mirar centrales incluso que terminan contrato en un momento dado, ¿no? A ver, si... Estoy mirando, ¿eh? A ver si puedo haceros una cosita que puede estar bien. Mira, vamos a poner esto. Vamos a compartir esta pestaña, chicos. Estos serían centrales que terminan en 2024, ¿no? Mira, Kimpembe termina contrato en 2024, por ejemplo. Les queda un año de contrato, ¿no? Digo, porque son centrales que terminan al año próximo. Quizá nos renueven. Mario Hermoso, tú. Davison Sánchez. Va por, ver, por valor de mercado, ¿no? Jerry Mina, ¿eh? ¿Os acordáis de Jerry Mina? Joel Matip. Bueno, un poco mayor, ¿no? Davison Sánchez no me parece una muy mala opción, pero me parece un poco caballo loco. Extracomunitario a dudialo que se lo querían quitar Fianyar bueno es que esto es lo que hay de Nacho que termina el año que viene eh, contrato mira aquí hay un jugador que a mí me parece muy interesante de Fluminense que es Nino 26 años mercado de Brasil futbolista súper contundente, fuerte con muy buen pie muy buen juego aéreo ¿Eh? y bueno creo que es buena edad Buenas Nacho, ya la pueden ser los centrales y Rüdiger, ¿por qué no? Podría ser. En principio yo creo que va a jugar con dos centrales. Tanto criticar a Carleto por no usar a nadie de la cantera y ahora que te dicen que van a usar canteranos en caso de necesidad como central queremos traer a otros de fuera. Bueno tío, pues lo siento, mi opinión es que creo que deberíamos tener cuatro centrales de con sensación de que puedan. Ahora mismo es que yo no veo ningún central del Castilla con Rafa Marín fuera que tenga un nivel claro primer equipo, pero te pido disculpas por no pensar a tu manera, macho. Lo siento. Y vamos, que yo tampoco he pedido tanta cantera, ¿eh? No sé. No sé. Eso un poco también más, un poco de tu gusto, ¿no? Yo lo que he pedido es que Sergio Arriba estuviera un hueco. Tampoco mucho más, ¿eh? Que yo no ven voy vendiendo aquí que la cantera tenga que. Que tener una importancia... En fin. Nino tiene muy buena pinta. A mí me parece un central interesante. Bueno, bueno, eso de que el central va a jugar 10 minutos, nunca se sabe. Que las temporadas son muy largas y albergan horrores. Que te recuerdo que Alaba es uno de los tres centrales, que se lesiona bastante. Y te recuerdo que el otro es Nacho, que ha empezado como ha empezado la temporada. Pero vamos, que si tú quieres ir con tres centrales a la guerra durante toda la temporada y tirar ahí de Mendy o lo que sea, perfecto. Es totalmente lícito, ¿eh? Simplemente yo no estoy de acuerdo contigo, ya está. Esto parece que es como que hay que ganar ahí una batalla de argumentaciones. Eh, David Flores, por supuesto, en la cantera no hay ninguno con categoría para un Real Madrid. Después, cuando nos cojan en Europa los toros grandes, verás lo que dicen de cantera. Los que dicen cantera. Arda operado con éxito, chicos. Buenísimo, a ver. A ver. ¿Qué es esto de que Mbappé? Que el chiringuito va a hacer un. Que va a dar un bombazo. Ya empezamos tú. A ver. Pedrerol prepara el bombazo sobre Mbappé. El chiringuito anuncia sorpresa esta noche. Sí, sí. Lo va a ver, Rita. <laughs> Dice Blanco Doble, te entiendo. Quique, yo tampoco estoy de acuerdo conmigo muchas veces. No, ni yo conmigo. Yo conmigo, pero es que al final, tío, pues no... Hay cosas que no podemos estar de acuerdo. A ver, yo estoy acostumbrado a que el Real Madrid tenga que tener cuatro centrales de, de orden primer nivel mundial. Y vamos, de Nino, por ejemplo, a mí me parece una muy buena opción. De Nino os puede hablar más a Ana Paula, pero a mí me parece un central... Mmm... Muy interesante. De lo que le he visto y de lo que sé, muy interesante. Aún existe, sí, el chiringuito todavía existe, está ahí, chavales, sí. Al parecer, Mbappé renovará con el PSG. Bueno, si es que Mbappé, si renueva, que se despida. Ya está. Ayer dijo que no venía por lo que vi en Twitter. Pues, el chiringuito está perdidísimo. ¿eh? Tampoco te creas que el chiringuito ha dado nada. Todavía no ha salido que renueva. Bueno, lo que sí que ha salido es que parece que va a seguir. El bombazo debiera de ser que Pedrerol se va al carrer. Ya es hora, dice Raúl. Pedrerol es peor que Coyotito y François. No tiene vergüenza, es la vergüenza del periodismo cutre. Eh, ah, bueno, sí. Que se termine un poquito ya la tortura en papel. El problema es que me veo que si no renueva, por eso yo quería que si renueva, renueva a largo plazo. Renueve cinco años y si nos deje tranquilos. Ahora bien, si no renueva, su idea sal... si su idea salió en 2024, vais a tener el capítulo 2024. Lo siento. Y al Madrid le parecería raro que lo hiciera. Si siquiera es lo normal, porque tiene contrato. Y si el Madrid en todo el verano. Que no ha hecho ningún movimiento. El Madrid no ha hecho ningún movimiento, pero hasta la expectativa. ¿Estas camisetas son de fútbol lufo? Sí. Esta de Brasil, me pongo así porque Julián se ha interesado. Esta. Esta es de Brasil. Brasil. De fútbol lufo. La que ves atrás es la segunda, del Real Madrid de fútbol lufo. La que ves aquí arriba es la primera, de fútbol lufo. La morada que ves es del año pasado de fútbol lufo. Y la que ves del medio de básquet es oficial, así que no vale. Y están guapas. Van a todo tienes un pedido pendiente salieron el día 8 de allí Pues mira tío han pasado seis días deberían llegarte en un plazo aprox de 12 o sea desde que las pediste dos semanas debería ser el plazo ese es el plazo blanco doble que pediste cuatro tío Oye pues me haces fotito y me lo mandas por Twitter macho y veo qué tal a ti macho a ti tío está muy guapa las camisetas de fútbol Lufo. ya os digo a ver Mbappé no va a renovar con el PSG. Florentino siempre lo dijo, viene, pero en 2024 ya él está atado y Mbappé siempre dijo que quería cumplir su contrato. Sí, 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 tiene sentido lo que decís. Por eso digo que va a haber capítulo 2024. Si sí, no renueva formalmente. Si sí, lo que hace es un acuerdo tácito o no tácito con el PSG para la salida, para que todos salgan contentos. Saludos, Muben. ¿Qué pasa, tío? Sí, tío, me lo envías. Ya pe Yo pedí ayer con tu código. Bien, tío. Por cierto, os digo, a ver, que esto va a quedar, que soy un poco pesado. Hay camisetas de NBA también muy guapas, ¿eh? por si sois fans de la NBA. También tienen NBA y Fórmula 1. Ah, es que, claro, aquí trabajamos más el fútbol, pero tienen NBA. N NBA allí. Yo me pillé una del Ajax, la de honor a Bob Marley. Qué guapo. Dice Antonio, venga, que viene Mbappé este verano, vamos. Pues no creo, tío. No, de la NFL no hay. De todo no pueden tener. Ya lo digo, si no renueva, va a haber capítulo 2024. Si llega algún acuerdo... Vale, gracias, eh. <laughs> gracias por pasármelo de Arda Guler, porque yo soy... Arda Guler operado con éxito. El futbolista turco ha sido operado de su lesión en el menisco interno de la rodilla derecha. Leemos eh, el artículo de Joel del Río. Un mes y medio. Qué pena, tíos. O sea, que no le tenemos, yo creo que no le tendremos... Si ha sido una afección pequeña hasta octubre, finales o mediados, no está. Yo creo que a mediados de octubre le vemos, chicos, jugar. Me va a dar cacao, sé que es desagradable. Pero se me secan los labios. Yo que, que lo diga. Lo siento. Bueno, pues nada, chicos. Arda ya está operadito. Y nada, recuperarse bien, chaval. Me hacía mucha ilusión ver a Arda, tío. Porque además, como tampoco hemos tenido cosas para ilusionarnos... Sí, mándamelo por susurro y te respondo al final del stream. Pregúntame a mí, Víctor. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo M de camisetas de fútbol, mi talla es M. De las oficiales y de las no oficiales. Y me quedan bien. No sé si te vales. Este sí que va a ser bueno, Guler. Ya no sé qué decirte, yo espero que sí. El Real Madrid tiene a bugueros Agujeros, ¿no? En cada línea. Por lo que creo que quieres decir. Qué más ilusión que hey Jude, Ya, pero faltan cositas. Faltan cositas arriba. Yo a Belinga le hago caso. Pero lo que os digo es que creo que el equipo tiene una serie de disfunciones. No creo que lo que esté diciendo tampoco aquí todos somos madridistas por igual ¿eh? los más críticos y lo hay una cosa que me molesta muchísimo muchísimo y no lo digo por ti ¿eh, mg no lo digo por ti a mí lo que me molesta mucho sinceramente es que la gente vaya otorgando carnets de madridismo en plan si eres más crítico con el club y sus acciones entonces mal madridista si eres corporativo y apoyas todo lo que hace el club buen madridista a ver, cada uno vive como puedo, como quiera el Real Madrid. Yo tengo mi manera de vivirlo. Pero eso de la gente que no hay que apoyar por cojones al Real Madrid, haga lo que haga, hazlo tú. Hazlo tú. Porque eso es como lo de, por esa regla de tres, como el Barça. Que hacen lo que hacen y el, el aficionado promedio apoya todo lo que hace el Barça. Pues yo no voy a apoyar todo. Yo no apoyo al Real Madrid con Ramón Calderón en cuanto a sus acciones como club. Yo no puedo apoyar todo lo que hace el Real Madrid si veo cosas mal. Y deportivamente, si hace cosas mal, lo voy a decir. ¿Ya está? Pásame eso, Joan. Porfi, tío. Si lo has visto, me vas a decir puto vago ya, pero si lo has visto por ahí, dímelo. O sea, mándamelo. ¿Que duda que el Madrid no tenga nueve esta temporada? ¿Se, se refiere a que, que vamos a mover ficha, que, que nos movemos? Claro, tío. O sea, es objetivo. Lo de, lo de que el Madrid. A ver. El Madrid necesita un 9 y ya está. Y Bellingham, Jude Bellingham es buenísimo, no es un 9. Y esto para mí que dice Julián es clave. O sea, la crítica bien llevada, con respeto y valor, hay que hacerla, hay que tener valor en la vida, hay que criticar con un poquito de, un poquito de por favor. Bueno, José Félix a lo del tema de Mbappé nunca le ha dado mucha cosa, ¿eh? José Félix. Es un periodista con mucha portavozía Real Madrid. En algunos casos se podrá mover bien. Es verdad que tampoco a lo mejor es el más tal, pero yo me quiero agarrar algo, tío. Yo me quiero agarrar algo, macho, a lo del 9, tío. Venga, vamos a creer que viene un 9, ¿no? ¿O qué? ¿Un delantero? Un... Ramón ha puesto este tweet ahora mismo. Os lo pongo, chicos. El PSG transmite optimismo por la renovación, pero no contemplan en estos momentos que se marche libre aún perdiendo el bonus. Ya veremos si esto cambiará. Real Madrid sorprendería mucho que renovasen. Vale. Yo os voy poniendo todo lo que sale. Pero lo malo que en la fecha que estamos, ¿qué nueve de garantía sería bueno en la fecha que estamos? Para mí hay dos nuevos candidatos a ser unos nuevos interesantes, cada uno a su manera, que son Osimhen y Muani. Otro que podría ser una oportunidad con un club amigo como es Dusan Blaović y a lo mejor hay más opciones que ahora mismo no contemplamos y están ahí. Comunicado, Jalan. Sí. Antes sí tenía línea directa, pero cuando se la cortaron al chiringuito también se lo cortaron a marca. Puede ser. José Félix Díaz está más deprimido que Frodo Bolsón. Echando de menos a San Sagat Gandhi. ¿No? ¿Cómo era? San Sagat, ¿no? Nunca sido yo muy de, del señor de los anillos. Me gustaba pero... Nos lo ha vuelto a hacer en cuanto se ha hecho oficial. Sí, en cuanto se ha hecho lo de Kane. Es que esta gente también. El PSG nos la tiene jurada. ¿eh? PSG es justo la antítesis del Real Madrid. Son, es la Génesis, tío. O sea, es. O sea, la Génesis. Uf, es el Némesis. Perdón, Génesis. Es el Némesis del Real Madrid. Es todo lo contrario. O sea, el PSG es un club muy desagradable. Muy desagradable. Nos lo ha vuelto a hacer. Esto lo he leído. Todos habéis descartado ya lo, la ratita presumida este verano. Yo lo he dejado al 10%. Saludos desde Nicaragua, hombre Oscar. Bienvenido. ¿Qué tal? Pregunta a Julián. ¿Qué te parece? pa Me parece una oportunidad dentro de la sesión sin hipotecarte el futuro, 28 años internacional, técnicamente muy buen portero, un guardameta de la escuela vasca como es él, que le gusta Jopis, eh, me parece bien, confío, confío, me parece bien, la verdad. Hombre, el Paris Saint Germain es un club desagradable, hecho a base de talonario club Estado que hace lo que le sale de la minga con respecto a su economía, se le permite todo, tienen a un presidente que está en procesos judiciales por presunta extorsión, eh, es un club asqueroso, un nuevo rico asqueroso. O sea, me parece muy desagradable como club. Muy desagradable, muy dictatorial. Así os lo digo, me parece un club desagradable. El City me parece menos desagradable que el PSG. Con eso os digo todo. Kike, ¿qué te parecería Lautaro para la delantera? Hombre, pues es una buena opción, pero a mí, fijaos, que me gustan más muani o Simeon. Soy raro. El PSG me da urticaria. Julián Álvarez, dice el pequeño Mike Angulo desde la plataforma roja. Pues Julián Álvarez no va a venir, chicos. Lo estoy diciendo porque es que Julián Álvarez cuenta para Guardiola, es muy importante y lo va a meter mucho con Jalan, como ya está haciendo. Correcto, no, no, no hay ningún comunicado de Jalan ni nada. No. Hay cosas raras por ahí. Tomadme en serio, por favor. El PSI es un club desagradable y la Ratita es un jugador desagradable. Perfecto, tal para cual. Quepa, eh, va a hacer eh, la revelación, va a ser la revelación. Hombre, vamos a esperar. ¿no? Yo no me aventuraría a hacer esos tipos de pronóstico. Julián es culé. Vamos, yo no digo que sea culé. Yo digo que en el City está muy bien. Da la sensación. Vamos, si renueva, debería tenerlas. Pero yo es que no soy el presidente del Madrid. Yo pienso que sí, que quedarían cerradas. Eh, lo dejaron, en de verdad. No me consta ningún comunicado. Yo siempre lo he dicho: Mbappé es un mal necesario. Puede ser. Puede ser. No digo yo que no. Eh, bueno, voy a mirar a ver si tenemos novedades. A ver si tenemos alguna novedad respecto a alguna última hora, porque yo no veo... Mira, por ejemplo, Guijarro, Antonio Guijarro ha hecho esta afirmación, que por Quiquillo ha hecho un vídeo hoy Antonio guijarro respecto a Mbappé y Florentino, acuerdo cerrado. Lo que ha dicho, porque yo he visto el vídeo, ahora que si no es en 2023 va a ser en 2024, que el acuerdo está cerrado, que venir va a venir, ahora o en el 24. Según Ancelotti hace dos días dijo que si venía un portero era para ser suplente de Lunin. Ya, ya, creeros Ancelotti en rueda de prensa mucho. Ancelotti en rueda de prensa, vamos. Uf, o sea, ha tenido de todo. De todo. Balogún... Eh, le he perdido la pista. El año pasado le seguí. Eh, pero ha ido al Arsenal. O sea, sé que pertenece al Arsenal, me refiero. O sea, Balogún... Palorín Balogún. La rimba algún, perdón el año pasado lo petó bastante sobre todo en la temporada en la parte intermedia y al principio lo petó bastante bueno él está en el arsenal que es algo que pertenece no ha salido cedido entiendo que está ahí y, y ya está en este ahí de Reims marco bastantes goles es un jugador rápido con gol bueno, detrás de centrales. Lo poco que vi de él me gustó. Ahora bien, tampoco tengo una opinión súper tal, ¿no? Pero sí que pudiera ser una opción. Why not? Yo sería. O sea, haría un buen papel de nueve. No. Yo ahí creo que se pierde mucho. Creo que no. 100 millones por saca. El Madrid no va a poner 100 millones por saca porque creo que, sinceramente, para esa posición van a tirar con Rodrigo Ibrahim. Si queréis que el abuelo dure poco, solo habría que nombrarle presidente de honor, además de entrenador, y listo. Joder, choli. Eso va con segundas, creo. Algo hay que hacer en el puesto de delantero, y me gustaría que saliera alguna información de verdad real con respecto al que el Real Madrid busca un delantero, porque sinceramente, ver que el 9 esté vacío, que no haya un delantero y que el Madrid tire con lo que tiene en ataque. Me parece poco poco responsable a nivel deportivo. ¿eh? Poco responsable. No sabemos cómo están los hijos del club, pero me parece muy poco responsable. Lo tengo que decir así, con todo el dolor de mi corazón. Vale, chicos, pues eh, nada. Sí, a que no te lo venden ni por 100 ni por 200. Es un jugador, que acaba de renovar además, hace poco. Y clave para el Arsenal y para el Teta. Bueno, eh, ¿con quién os dejo? ¿A quién tenemos hoy? La actualidad Real Madrid. Voy a hacer una raid. Que luego van a tener que hacer vídeos. Esta tarde estará a las 7 y media en el canal de la Dino Junta, ¿vale? En Twitch. 7 y media. Por si os interesa. Estaré con ellos. Gente buena, maja. Así que, para que lo sepáis. No veo yo. No sé con quién dejaros, chicos. Eh, ahí está, Dino Junta. Por si queréis seguirlos. Solo tengo a J operativo, así. ¿Ah, pues a mí, ¿por qué no me sale? Ah, Ahora sí. Vale, os dejo con Doctor J. Venga, chicos, chao. Hasta mañana, 2 de la tarde en directo estaremos, ¿vale? 2 de la tarde con más actualidad real Madrid, quepa oficial. Veremos si tenemos más infos por ahí interesantes. Muchas gracias a los nuevos subs y a todos, ¿vale? Gracias, a Madrid, chicos. Chao, chao.